Les presento lo que llamamos la Galería de la Resistencia. Es un gran búnker. La gente que está en la calle son los rescatistas. Ellos recogen a la gente que está herida y la dividen a los puestos de salud. Ahora la plaza, que antes se llamaba Plaza Italia, ahora se llama Plaza de la Dignidad, pero de dignidad no hemos conseguido nada todavía. Llegamos a esto por la culpa de ellos. ¿Ellos dónde están ahora? ¿Dónde está un presidente de la República? ¿Dónde están todos los expresidentes de la República? ¿Sentados en su casa? Sublime destrucción de una ciudad, de estatuas de barro. La lluvia muestra toda falsedad que trajo el humano.